Bienvenidos al tercer capítulo de Gestión Municipal, el informativo que le entrega a la Municipalidad de Mulchen en conjunto con la Dirección Comunal de Educación, donde les informamos acerca de las principales novedades y principales gestiones que se realizan al interior de la Dirección Comunal de Educación y también del municipio de Mulchen. Para conversar en la jornada de hoy nos encontramos con el alcalde Jorge Rivas. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. Hola, Mauricio, un gusto de saludarte, un gusto saludar también a usted en su casa, así que gracias por permitirme estar acá. Y nos encontramos con la directora del Colegio Villa La Granja, la señora Mónica Arrey. ¿Por qué estamos con ella? Porque durante la pasada semana tuvimos la inauguración del laboratorio de computación de su establecimiento educacional, ceremonia donde estuvo presente el alcalde, también tuvimos la presencia de concejales, el cura párroco, así que ahí tuvimos una ceremonia bastante bonita en su establecimiento. ¿Cómo está, señora Mónica? Como yo siempre digo, después de mi jornada de trabajo, felizmente cansada. ¡Qué bueno! Bueno, en realidad, esta es una de las tantas inversiones que se están realizando en el ámbito de la educación. Son más de 2.000 millones de pesos que se han invertido en el último tiempo en la educación de Mulchen. Esta inversión son cerca de 27 millones de pesos y fracción. ¿Qué le parece entregar un nuevo laboratorio de computación a la Escuela Villa La Granja, alcalde? Bueno, nos parece de suma relevancia el hecho de que hoy día hayamos inaugurado este laboratorio de computación aproximadamente una semana en este colegio que lo necesita. Por lo demás, inauguraremos prontamente también uno de similares características en el Colegio Sacerdote Alejandro Manera. Los estudiantes y en general la comunidad escolar lo necesitaba, es parte de las inversiones que estamos realizando y que se suma a estos 2.000 y tantos millones de pesos que hemos invertido en educación en los diferentes colegios. Seguro que usted nos está viendo en su casa, sabe si es apoderado de algunos de los estudiantes de nuestro sistema educacional municipal, sabe que hemos invertido en distintos colegios. Y en el Colegio Blanco Encalada, como en el Colegio Villa La Granja, como en el Sacerdote Alejandro Manera, Escuela Mulchen, Liceo Grisol, Liceo Miguel Ángel Cerda Leyva, Liceo Nuevo Mundo, Ignacio Verdugo Cavada y los colegios rurales, hay que decirlo. En todos ellos hemos invertido, incluida por supuesto también la Escuela Villa Las Peñas, que no la mencioné, en cada uno de ellos algo hemos hecho. En la Escuela Mulchen, por ejemplo, la biblioteca escolar que inauguramos hace poco, las salas que construimos también en Villa Las Peñas, hoy día el laboratorio que acabo de señalar, cambio de techumbre, mejoramiento de baños, de acceso, ventana, construcción de sala y así un sinfín de obras que hemos desarrollado en cada uno de estos colegios. Y dado que estamos hoy día con la directora del Colegio Villa Las Peñas, por supuesto nos vamos a abocar a las obras que se han desarrollado en el colegio que ella dirige, en este sector amplio como es Villa La Granja, donde vive una gran cantidad de familias. Y por supuesto este laboratorio consta de el mobiliario adecuado, estaciones de trabajo, data show, 30 equipos computacionales que están destinados principalmente a los estudiantes de dicho colegio. Lo necesitaban, son equipos modernos que hoy día se colocan a disposición de este colegio que dirige la señora Mónica Rey. Y por supuesto es una herramienta para entregar una mejor educación, un mejor aprendizaje también para los niños. Incorporamos tecnología, se facilitan también los procesos y por supuesto ellos así lo deseaban y hoy día nosotros lo que hemos hecho es concretar una necesidad que ellos tenían, como tantos otros colegios que yo acabo de señalar. Cada uno tiene sus propios problemas, cada uno prioriza sus necesidades y nosotros a través del Departamento de Educación, que en este caso dirige don David Riquelme, buscamos la solución mediante la elaboración de un proyecto, mediante la consecución de los fondos necesarios para que esta idea, estos sueños que ellos tienen, definitivamente se transformen en una realidad o en definitiva concretemos estos anhelos que ellos tienen. Señora Mónica, de repente hablar de números y de cuántos equipos puede sonar un poco frío, pero ¿de qué forma va a ayudar a sus estudiantes, a sus alumnos, a sus cerca de 650 alumnos matriculados? 653 alumnos matriculados este nuevo laboratorio, porque usted dice que antes tenían un laboratorio, pero
ya no cumplía con las condiciones que impone la actualidad, la vorágine tecnológica que hay en la actualidad. Así que, ¿qué le parece esta nueva inversión que se hizo y cómo ayuda a sus estudiantes? Bueno, para nosotros súper importante el que nos hubiéramos adjudicado este laboratorio, ya que son bastantes nuestros alumnos, tenemos alumnos de pre-kinder a octavo y en la vespertina tenemos también adultos, ¿cierto? Una tercera jornada. Y adicional a aquello, nosotros también tenemos talleres para los apoderados que están naciendo este año. Entonces, lógicamente que para nosotros es súper importante, ya que hoy día los chicos son súper tecnológicos, entonces todo lo que nosotros podemos entregarles, si podemos entregarles los aprendizajes a través de lo que ellos les gusta, que es todo lo, insisto, todo lo tecnológico, ¿verdad? Es para nosotros importante. Quedamos con un laboratorio súper lindo, todo nuevo, ¿cierto? Los niños están muy contentos, los apoderados también. Y en realidad esto también viene a ayudarnos en lo que es el sello de nuestro colegio. El sello de nuestro colegio es que nosotros tenemos una formación integral para nuestros alumnos, que es un tremendo sello, o sea, yo sé que es muy amplio, ¿no? Pero estamos trabajando para que los chicos, porque los estudiantes no son solo conocimiento, no son solo cerebro, ¿no? Tienen también emociones, sentimientos, la parte física, todo. Entonces, nosotros queremos trabajar a nuestros chiquillos que crezcan en todo, como seres integrales, ¿no? Que sean buenas personas en el futuro también. Entonces, todo esto de la tecnología nos viene a ayudar este laboratorio al sello, ¿cierto? Que es esa parte importante que ellos tienen. La parte instinto tecnológica, porque ellos son nativos digitales, entonces en eso nos llevan un montón de años luz, sobre todo de la directora que ya tiene hartos años. O sea, no son tantos, ¿no? Pero de todas maneras, los estudiantes, tanto de básica, los más pequeños, ya prácticamente nacen con un celular en la mano. Sí. Lo manejan mejor que uno muchas veces, así que también tener un nuevo laboratorio, tener las herramientas necesarias para ellos se les hace más fácil, porque aparte de ayudarles en sus distintas clases, les ayuda a hacer tareas. Así que esta inversión también viene a ayudar, como dice la directora, al sello de este establecimiento y también en cada una de las otras inversiones que se están haciendo, están ayudando a cada una de las unidades educativas en lo que ellos necesitan directamente. Bueno, por eso yo lo señalaba, yo creo que aquí nosotros estamos acercando la tecnología a los estudiantes, estamos incorporando también modernización en los colegios, que así como tiene que ser, de manera tal de que hoy día nos adecuemos también a estos nuevos tiempos de los nativos digitales, como dice Mónica. Y claro, uno se da cuenta que cualquier pequeño con un smartphone, una tablet, en definitiva, es capaz de utilizarlo de la mejor manera posible. Y eso me pasa con mi hijo, seguramente a usted en su casa también, con los tuyos, y es así. Pero en definitiva, la sociedad, el mundo va en esa dirección y por lo tanto nosotros no nos podemos quedar atrás. De hecho, yo lo señalaba hace unos días atrás también en los medios radiales, estuve en la unidad de modernización y gobierno digital de la Secretaría General de la Presidencia con la finalidad de incorporar alrededor de 88 trámites que hoy día la gente tiene que ir a la municipalidad para hacerlo en forma personal o en forma física, si quiere así llamarle. Sin embargo, esos trámites se pueden hacer perfectamente hoy día a través de internet con un equipo del colegio. Entonces, acercamos la tecnología, facilitamos la vida también, pero a veces también nos esclavizamos de la tecnología. Lo importante es, como bien lo señalaba, es utilizar la tecnología que está al servicio del individuo o del ser humano y no el ser humano al servicio de la tecnología, es todo lo contrario. Y en ese sentido es que las facilidades que nos da la tecnología hoy día de no ir al banco, de hacer una transferencia, por ejemplo, a través de un computador o de un smartphone, es algo que a lo mejor impensado hace unos años atrás, pero es lo que hoy día reina en la sociedad y es lo que nosotros tenemos que incorporar cada día más en el sistema educacional, y eso es lo que estamos haciendo.
Una buena medida entonces por parte de la municipalidad y especialmente la Dirección Comunal de Educación, que finalmente es quien realiza todas estas inversiones, tanto en el Colegio Villa La Granja como en la Escuela Sacerdote Alejandro Manera, quien también están recibiendo un laboratorio de las mismas características, también 30 computadores, un proyector, un notebook para el profesor, los muebles, tal cual como están en su establecimiento, van a estar en el otro. Y finalmente es un laboratorio que viene instalado, completamente instalado. Viene, se compró de esa forma, de que vinieran los computadores, los instalaran, se los dejaran listos, se los entregaran y los inauguramos. Así de fácil, así de fácil se ve, pero tampoco es tan, tan fácil como es. Pero de todas maneras, esa es la forma más directa de decirlo. Se instala el laboratorio y queda listo para que los alumnos lo utilicen. Así que una buena medida tomada por la Dirección Comunal de Educación, sí, tanto para su establecimiento como para su establecimiento vecino un poco más arriba, el Sacerdote, sí, Alejandro Manera. ¿Qué le parece el nivel de inversión que se está realizando en los establecimientos educacionales por parte del DAEM? Bueno, para nosotros, los directores de los colegios y los equipos directivos, es, y nuestro equipo, porque los profesores, los asistentes, etcétera, necesitamos de todas estas inversiones. Entonces también acerca a nuestros niños, ¿cierto?, a estar en condiciones como en colegios particulares pagados, ¿cierto?, que de pronto tenían acceso a estos laboratorios, todas estas cosas que antes no se veía. O sea, yo tuve la oportunidad de ser alumna de primero o cuarto de una escuela pública y de ahí en adelante de un colegio particular pagado, y la diferencia era enorme. Entonces, yo creo que hoy día, con toda esta inversión que se está haciendo, para los niños es súper importante, porque están teniendo acceso a cosas que en realidad son importantes para su desarrollo. Y bueno, en especial yo mencionaba ese día y agradecía en realidad a nuestro alcalde, que se ha preocupado mucho de fortalecer la educación acá en la comuna. Bueno, tenemos un montón de otras cosas que también yo llevo, no sé, estoy del 2013 en el colegio y se han hecho bastantes cosas que son importantes para el desarrollo de nuestros niños. Así que súper contento por la inversión que se está haciendo. Creo que es una inversión inteligente invertir en educación. Todo lo que se invierte en educación, sí, es una inversión inteligente, sí, porque apoya al futuro de, justamente, la comuna, al futuro del de país. La sociedad. Así, claro, que, de la sociedad en general, en realidad. Así es que más de 2.000 millones de pesos, como bien lo decíamos, y además este establecimiento tiene otras inversiones. Dentro de ellas se reemplazó el circuito eléctrico, se implementaron juegos infantiles, se instalaron equipos climatizadores, se creó un aula para prebásica, más de 50 millones de pesos que están invertidos tan solo en el Colegio Villa La Granja para un mejor desarrollo de sus propios alumnos y también para el mejor trabajo de los profesores y del equipo en general. Por supuesto, queremos que trabajen en un ambiente que también sea el adecuado, que sea el necesario, requerido para la función que ellos cumplen, tanto los estudiantes como los profesores. Ahora estamos trabajando también ahí en la gradería de la multicancha. Recordar que ejecutamos también una multicancha ahí en el... Echamos la multicancha en su momento. Nos tocó, por supuesto, adjudicar el proyecto y posteriormente supervisar la misma ejecución. Actualmente estamos también viendo el tema de las graderías, como en conjunto con la directiva del Centro de Apoderados, a quien aprovecho de saludar. Nos han manifestado inquietud hace un tiempo atrás, y esta inquietud hoy día se está transformando en una realidad, que es contar con la techumbre, mejoramiento de esta infraestructura que yo visité personalmente y que está en muy malas condiciones, porque nunca se le hizo mantención, nunca se le hizo un mejoramiento, y bueno, tuvimos que hacernos cargo y hoy día vamos a dar cumplimiento a lo que les prometimos a los apoderados para sus hijos, en conjunto con ellos, en colaboración con ellos. Y aquí un hecho importante a destacar, porque los apoderados también juntaron parte de estos recursos que se van a invertir en esa gradería. Por lo tanto, yo quiero a través de estos medios también felicitar a la directiva y felicitar en general a todos los apoderados por la gran preocupación que tienen por sus hijos y en definitiva por los estudiantes
del colegio. Hemos hecho varias obras como las que tú señalaste. Por supuesto, siempre van a haber más, siempre van a haber más necesidades, pero no se puede solucionar todo en forma inmediata, puesto que a veces solucionamos un problema e inmediatamente nace otro. Bueno, la vida se traduce en eso, pues en típico problema económico, limitación de recursos y necesidades distintas que se satisfacen y otras que nacen. Y así nos pasamos la vida. Lo mismo sucede acá. Hoy día el tema del laboratorio de computación ya no es un problema, la gradería ya no va a ser un problema, pero sin duda que el colegio mañana va a tener otro problema sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar y concentrarnos. Hoy día nos sentimos satisfechos también de poder incorporar estas tecnologías, que a lo mejor antes había una distancia, una diferencia entre un colegio privado versus un colegio público. Hoy día creemos que el gobierno también ha puesto énfasis en ello, ha llegado recursos, fondos para estos fines, y además la incorporación de tecnología les da otra, lo hace distinto también, tecnologías que hace un tiempo no se tenían en los colegios. Pero bueno, hacia eso tenemos que apuntar. Yo en el día de ayer visité el jardín que está construyendo la Junge aquí en el colegio Ignacio Verdugo, en la población Ignacio Verdugo Cabá, una inmensa construcción que también va a tener alrededor de 900 metros cuadrados, que si bien es cierto es un jardín Junge, es parte del gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo el gobierno está invirtiendo especialmente en los niños, en los estudiantes, con la incorporación de estos fondos, y que esperamos que el día de mañana sean mejores hombres y mujeres, mujeres que también de bien, que puedan servir a nuestra sociedad de una mejor forma, así como se ha venido haciendo hasta ahora, por lo menos. Así que estamos confiados en que así va a ser, y esto ayuda a ello. Un lindo jardín el que se está construyendo ahí, son cerca de 100 niños entre sala cuna y niveles medio menor y medio mayor, ahí hasta los 3, 4 años que están en el jardín, y cerca de 900 millones de pesos los invertidos en ese lugar. Y lo digo esto porque en el fondo hemos acercado también la infraestructura pública a la infraestructura privada, en igualdad. Hoy día no hay nada que envidiar a muchas instituciones privadas, con el respeto que por supuesto me merecen, pero creemos que también lo público se ha ido fortaleciendo, y eso es súper importante, porque quienes pueden acceder a lo privado son la minoría de las familias, no la mayoría. Sin embargo, lo público tiene que estar abierto a la mayoría de las familias, especialmente aquellas que no pueden por sí solas cancelar un servicio. Y eso tiene que colocarlo el Estado. Y como administrador público que soy, por supuesto, siempre voy a destacar esa parte fundamental dentro de lo que es vivir en sociedad. Mauricio, disculpa, quiero destacar algo que mencionó nuestro alcalde. Quiero destacar la labor, la perseverancia del Centro General de Padres. Son las, tres pies ahí. Sí. La escuela, sí, los niños, sí, y los apoderados. Mira, ellas tenían el sueño de poner techumbre a la gradería y han luchado. Mucho tiempo. Sí. Cuando los apoderados se involucran, cambia totalmente, sí, la cosa. Destacar y cuando son escuchados. Pero, sí, pero quiero destacar en especial, sin que se sientan el resto, ¿no? Pero la presidenta del año pasado era la señora Irma Dinamarca, ¿cierto? Ella y la señora Alvarita Mora era la vocera de este Centro General de Padres, y ellas iban a un lado a otro y pedían ayuda, qué sé yo. Y este año se invirtió la señora Alvarita, es la presidenta, ella es muy perseverante, nos visita siempre en el colegio, es una presidenta muy, una ayuda muy positiva para el colegio, ¿cierto? Ha entendido, yo creo, que la misión de los centros de apoderados son ayudar al colegio, ¿cierto? Unirse con el colegio para poder hacer una buena gestión. Y quiero destacar que ellos trabajaron así como hormiguitas, llegaron al final donde el alcalde, y ahí también le dio una solución. Mire, tenemos tanto, alcalde, nos puede poner otro poco. Entonces yo creo que así, quiero destacarlo, porque así también los otros centros apoderados, que no sé cómo funcionan en los otros colegios, no quiero decir que funcionen de mal o bien, no sé, pero que sí destacar que ellas son un ejemplo en ese sentido. Yo estoy muy agradecida de eso. Y la verdad es que también una vez que nos visitó el alcalde, nos vio las graderías que estaban un poquito, y nos renovó todas las graderías. Entonces hoy día no corren peligro nuestros niños en esa gradería. Quería aprovechar de destacar a mis apoderadas queridas.
Si nosotros estamos convencidos que la educación, Mauricio, no puede esperar. Efectivamente, la infraestructura no lo es todo, porque al final son los profesores, las profesoras, los estudiantes, los apoderados, los que hacen vivir a la organización, que en este caso es el establecimiento educacional. Pero nosotros tenemos que darle las condiciones y tenemos que invertir. La educación no puede esperar. Por eso que nosotros hemos invertido tanto en educación, por eso que hemos golpeado tantas puertas, porque creemos que las graderías, como bien lo señala acá la directora, no podían seguir esperando. Y yo no lo digo esto, muchos apoderados que tuvieron a sus hijos ahí y nunca encontraron una solución. Me lo decían ese día que inauguramos el laboratorio de computación. Lo mismo digo con respecto a la biblioteca de la escuela Mulchen. El director lo decía, hace 20 años que esta comunidad escolar esperaba esta biblioteca, pero nunca se nos escuchó. Nunca se nos escuchó, nunca se buscó la solución. Y por eso, más que agradecerme a mí, agradezco a nuestro equipo que trabaja con nosotros, que probablemente no todos aparecen aquí en pantalla, pero son ellos los que trabajan y que me toca liderar para concretar tantos proyectos aquí en la comuna que hoy día, en estos 3 años y meses que me ha tocado dirigirla, hemos concretado aquí en Mulchen. Muy bien, alcalde. Y con esto vamos a cerrar. Le vamos a pedir una despedida a la señora Mónica, también que se despida de sus apoderadas, especialmente de sus niños. Pero por supuesto. Decirles que yo, la verdad, soy siempre como de muy de corazón, ellos me conocen, soy simple, soy directa. Siempre les digo a mis colegas también, quiero destacar el trabajo de ellos, el trabajo de equipo. Quiero destacar el trabajo de mis auxiliares, de los asistentes de la educación que siempre le ponen corazón en su trabajo. Quiero destacar la disciplina que tienen nuestros niños. Lo impecable es que se ven con su uniforme, que me siento orgullosa cuando salen a representarnos. También saludar a tantos deportistas que tenemos en el colegio. Tenemos todas estas medallas y todas estas copas que ya no hallamos dónde va a guardar. No, pero tenemos, ¿cierto? Tenemos varios. Así que felices. Quiero mandarle un saludo muy grande, muy especialmente a los niños y a las niñas que nos están viendo, que sientan pertenencia con su colegio, que siempre lo amen, ¿cierto? Y que estudien, porque eso les va a dar gloria al colegio y van a tener un buen futuro. Un beso grande para las apoderadas, para mis colegas y para todo el personal. Alcalde, sus últimas palabras para despedir este primer bloque. No, felicitar a Mónica y todo su equipo por el trabajo que están realizando en Villa La Granja, como también extender estas felicitaciones a los demás equipos de los distintos colegios municipales. Creemos que todos en general colocan lo mejor de sí por entregar la educación que vuestros hijos también se merecen. Así que gracias por invitarme y en especial agradecer a la gente que está en sus casas, que cada vez que le informamos, por supuesto, también logramos cierto nivel de satisfacción en la expectativa que ellos tienen. Gracias, alcalde. Y bueno, culminamos con este primer bloque y les invitamos a visitar nuestras redes sociales y nuestra página munimulchen.cl. Nos dejamos con la nota que realizamos respecto a la inauguración del laboratorio de computación del Colegio Villa La Granja. En el Colegio Villa La Granja se llevó a cabo la inauguración de su laboratorio de computación, el que permitirá que sus estudiantes tengan acceso a la tecnología con equipos de última generación. Esta es una iniciativa que forma parte de las distintas inversiones que está realizando la Dirección Comunal de Educación para entregar las herramientas necesarias a los estudiantes con la finalidad de mejorar la calidad de educación que se les entrega. En este sentido, la directora de este colegio, Mónica Rey, se mostró contenta de poder inaugurar este nuevo equipamiento, ya que es un progreso que va en beneficio de los estudiantes. Bueno, estamos muy contentas porque ya teníamos un laboratorio, pero el laboratorio ya estaba out, o sea, los computadores estaban malos, también los muebles y todo. Entonces, todo lo que sea progreso para nuestros niños, nos sentimos contentos porque el sello de nuestro colegio es trabajar la integralidad de los niños y obviamente que con estos equipos vamos a lograr parte de eso. Por su parte, el alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, se mostró orgulloso de poder inaugurar este laboratorio e instó a los estudiantes a darle un buen uso, especialmente con fines educacionales.
Y por supuesto que nos alegramos de estar inaugurando este espacio dedicado especialmente para los estudiantes, pero también para los profesores cuando lo quieran ocupar. Lo importante es que las tecnologías se ocupen y se usen de la mejor manera posible y para los fines especialmente educacionales. La presidenta Bachelet está entregando computadores a todos los séptimos años de todo el país, de todos los colegios del país, tanto municipales como también subvencionados. Y lo que nosotros siempre llamamos a que la utilización de esta tecnología se haga de la mejor forma. Este laboratorio cuenta con 30 computadoras de escritorio, estaciones de trabajo, proyector, un notebook para el uso de los docentes, más la instalación necesaria para el funcionamiento de este nuevo espacio, lo cual tuvo una inversión superior a los 27 millones de pesos. Ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa de gestión municipal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la nueva carrera que se va a implementar en nuestra comuna de Mulchen gracias al Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos, quien ha confiado en nuestra comuna para crear acá la carrera de técnico en construcción. Para hablar acerca de ello nos encontramos con la directora de este Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica, la señora Mónica Vera. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación. Y continuamos con nuestro alcalde Jorge Rivas para conversar acerca de este tema y esta importante inversión, digamos, que está haciendo el Instituto Profesional en nuestra comuna para educar a nuestros jóvenes. Así es. Bueno, se abre una buena puerta, una buena oportunidad para los jóvenes de la comuna y esperamos que la aprovechen de la mejor manera posible, puesto que en la medida que ello ocurra también nos va a llevar a futuro a tomar otras alternativas favorables también para Mulchen. Alcalde, con respecto a este convenio que se firmó hace pocas semanas con este Instituto Profesional, ¿cómo finalmente se gesta que ellos lleguen hasta Mulchen? Bueno, hace un tiempo ya, un buen tiempo, le hemos propuesto a esta institución de educación superior la posibilidad de que ellos pudiesen llegar a la comuna con alguna carrera profesional. Es el anhelo de muchas familias de Mulchen. Sin embargo, sabemos que es difícil, es costoso que una institución de educación superior se instale acá en la comuna con una población de 30.000 habitantes. El próximo año vamos a saber en definitiva cuántos somos, porque el censo del 2012, todos sabemos cuál es lo que sucedió con la información. Pero deberíamos estar bordeando los 30.000 habitantes, un poquito más pudiera ser, ojalá que así sea. Por lo tanto, sabemos que no es tan atractivo que se instalen. Por eso es que agradecemos también a la institución de educación superior como es el Instituto Profesional de Los Lagos, a través de este centro de formación técnica que ellos tienen y profesional, de poder apostar por Mulchen luego de esta conversación, como bien lo señalo, que hemos tenido por largo tiempo. Esperamos responder también a los anhelos de la comunidad y esperamos que respondan positivamente, puesto que ello, como bien lo señalo, nos va a permitir también el día de mañana contar a lo mejor con alguna ingeniería u otras carreras del rubro que interesen también a Mulchen acá en la comuna. Hoy día esto es una apuesta, para alguien podrá ser fácil decir, no, si yo voy a traer una institución de educación superior, no es fácil. Aquí hay que analizar distintas variables y factores y por eso que vuelvo a reiterar, agradecemos esta apuesta que ha hecho también esta institución de educación superior en la comuna y va a depender de la demanda que nuestra población tenga para seguir creciendo. Va a depender del entusiasmo también y de la motivación que tenga nuestra gente para que también esta institución pueda seguir apostando por Mulchen. Señora Mónica, con respecto a esta carrera, ¿por qué ustedes eligieron para traer hasta Mulchen técnico en construcción? Bien, como lo decía el señor alcalde, nosotros hace un rato ya bastante largo que tenemos una relación con el municipio de Mulchen y entre tantas conversaciones que hemos sostenido, el señor alcalde nos planteaba de que la comuna tiene vías de crecimiento importante y en ese contexto es que dijimos, veamos por dónde podemos comenzar y nos pareció tanto al municipio como a nosotros como institución que la carrera de técnico en construcción era una carrera o es una carrera bastante viable
con una empleabilidad laboral importante. Nosotros como institución tenemos, ocupamos el tercer lugar a nivel nacional en empleabilidad. Es una carrera que tiene bastante demanda. Hoy día la profesionalización de los oficios sin duda que significa una movilidad, un crecimiento, primero personal, segundo para la familia y tercero para la comunidad en que se vive. Entonces, esta fue la apuesta. Felizmente llegamos a muy buen puerto. Nosotros como institución, de verdad que también le agradecemos al municipio que haya confiado en nosotros y que nos haya puesto a nuestra disposición la comuna, digamos, en que nosotros podamos venir a ofrecer lo que somos, lo que tenemos y a lo que aspiramos. ¿Cuál es finalmente la opción de esta carrera? Porque esta carrera se va a dictar acá en Mulchen. ¿De qué forma se va a dictar acá en Mulchen? Porque también va a haber clases en Los Ángeles. Claro. Ocurre que nosotros, mayoritariamente, nuestros y nuestras estudiantes son personas que trabajan. Por tanto, hemos establecido una jornada de trabajo que tiene que ver con utilizar el día sábado y un día en la noche, ¿ya? Y eso lo hacemos en nuestra sede en Los Ángeles. Y hoy día, el anhelo, ¿cierto? Y esperamos que así se concrete, de poder trabajar en Mulchen es un día aquí en Mulchen, que sería el día sábado, que es el día, digamos, donde tenemos doble jornada. Intensivo, digamos. Intensivo, y el día viernes, en la noche. O sea, en Los Ángeles. El viernes en la noche en Los Ángeles y el sábado durante todo el día acá. ¿Y por qué acá el sábado y no el viernes? Porque el sábado, como es jornada, digamos, intensiva durante todo el día, los estudiantes tienen que hacer colación y ahí ya también van a entrar en un gasto extra, digamos. Y acá, cerca de sus casas, pueden ir a almorzar a sus casas y volver. Perfecto. Alcalde, con respecto a este convenio, finalmente, ¿es una gran ayuda para la gente de Mulchen que no tiene las posibilidades de salir a estudiar afuera y que quiere tener una carrera de educación superior? Sin duda, Mauricio, que es una gran ayuda. Más allá de que Los Ángeles esté a 32 kilómetros de Mulchen, viajar a Los Ángeles significa perder al día alrededor de 2 horas, solo de viaje, puesto que ir y volver, más todos los tiempos intermedios, por una parte. Luego hay costos asociados a la movilización, a la colación. Si un joven estudia acá, va a llegar a sus casas, las distancias no son muy lejanas acá dentro de Mulchen, por lo tanto puede viajar o en colectivo o simplemente caminar. Es acercar también la educación superior a la comuna, algo inédito aquí en Mulchen. Esto no había ocurrido antes. Y como bien señalo, es también la oportunidad para que las familias puedan disponer de un espacio de educación y que puedan utilizar sus hijos e hijas. Ahora, hay mucha gente nuestra que estudia en Los Ángeles y sabemos que hay costos asociados a ello. Por lo tanto, esta oportunidad les va a permitir bajar esos costos y estudiar esta carrera de técnico en construcción aquí en Mulchen. Una carrera que, como bien lo decía su directora, tiene un alto nivel de empleabilidad y yo espero que además, con las futuras inversiones que llegan acá a la comuna, principalmente en la generación de energía renovable, también muchos de estos jóvenes puedan encontrar un cupo laboral en dichas organizaciones. Por lo tanto, vuelvo a señalar, esto es una gran ayuda. Es una gran ayuda para las familias, pero para nosotros es el primer paso que queremos dar para continuar adelante en esta línea. Un primer paso porque si a la carrera de técnico en construcción que está dictando el Instituto Profesional le va bien, tendríamos la opción de que también ustedes trajeran nuevas carreras hasta la comuna, me imagino. Por cierto, este es un desafío. Hoy día, claro, van a tener igual que viajar. Sin embargo, todo es perfectible y tal vez en un futuro no muy lejano, si nos va bien, si la ciudadanía responde, le responde a su municipio en definitiva, ¿no? El esfuerzo que ha hecho el municipio, ¿por qué no una próxima carrera
o en una próxima oportunidad no tener que viajar a Los Ángeles y poder trabajar solamente acá. Hoy día estamos, como bien se ha señalado acá, un día viernes de la noche en Los Ángeles, día sábado completo acá. Es el primer paso. Nosotros nos encantaría que todo se dictara acá, pero también entendemos las razones de, en este caso, de la institución de educación superior, que esto es una apuesta, es el inicio de algo más grande que pretendemos nosotros. Ahora, hemos hablado también de que a lo mejor estos técnicos, una vez titulados, ya podrán optar al título de ingeniero en construcción si quieren continuar sus estudios en la misma institución. O bien, el día de mañana, implementar otro tipo de carreras técnicas que también conduzcan al grado de ingeniero, de licenciado u otro grado académico. Es probable, pero estamos hoy día implementando esta carrera de técnico en construcción, que yo espero que tenga bastante demanda y que la podamos llevar a cabo, que lo que son las expectativas de nuestro municipio, como también de, en este caso, de la institución de educación superior, Instituto Urbanizacional Los Lagos. Bueno, por lo menos en los primeros días que se ha tenido ya de gente del instituto acá en la comuna de Mulchen, quienes están trabajando en el aula educativa acá en la esquina de la Plaza de Armas, se ha visto bastante movimiento de consulta respecto a la carrera de técnico en construcción. Ellos están viniendo los días martes desde las 11 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Exacto. Y también los días jueves en el mismo horario, para quienes les interese se puedan acercar hasta este lugar y conocer mayores detalles de esta carrera. ¿Cómo les ha ido en esta, bastante, en esta tarea? Bastante bien, Mauricio. Como usted bien lo dice, bueno, recién estamos comenzando. Recién en la semana que pasó estuvimos acá 2 días y ya llevamos alrededor de 20 personas que han venido a consultar. Por tanto, tenemos mucha esperanza de que sí vamos a llegar a un muy buen puerto. Las matrículas las vamos a hacer acá mismo en Mulchen. No van a tener que viajar a Los Ángeles a matricularse. De hecho, por eso siempre vienen 2 personas, ¿verdad? Para poder hacer el trámite de admisión. Mencionar que la matrícula no tiene costo, es matrícula gratis, solamente se paga un derecho de admisión que tiene que ver con el tema de los papeles notariales, pero no tiene costo. Para comenzar ahora el segundo semestre, primero de agosto, y poder llegar a un muy buen puerto 2018. Así es que eso, estamos ahí muy contentos de poder estar acá en la comuna. Usted dice que la matrícula es gratis. ¿Cuáles son los principales beneficios que tienen los mulcheninos que se inscriban en esta carrera? A ver, es que ocurre que nosotros acá con Mulchen, como le decía al principio, hemos conversado como bastante. Y el primer acercamiento que nosotros tuvimos con Mulchen fue un convenio que firmamos, que era en beneficio de los y las funcionarias y sus familias, ¿ya? De la municipalidad, del DAEM también. Y posterior a eso, que seguimos conversando, y vale resaltar, ¿cierto?, que esta propuesta nace desde el municipio, no nace de nosotros. Fue el municipio quienes fueron los que nos presentaron esta idea, que en un minuto nos pareció un tanto loca, un tanto imposible de realizar. Y de hecho, como bien lo decía el señor alcalde, esto no es decir lo hacemos o no lo hacemos. El municipio, a través de su abogado, tenían que revisar los convenios, nuestros abogados también. Por eso se llevó como un tiempo importante. Y cuando ya logramos acordar, ¿cierto?, en qué iba a consistir esto, firmamos este convenio en que nosotros nos veníamos para acá un día en la semana, y esto además tiene un descuento en el arancel para los estudiantes. Tiene un descuento del arancel de un 10%, el valor de nuestra mensualidad es de 79 mil pesos, son 10 cuotas, pero se pagaría solamente, ¿cierto?, 9 cuotas. Bueno, en el caso ahora solamente es el segundo semestre, así es que es menos, son 5 cuotas, pagarían 4. Ah, perfecto. O sea, un buen beneficio para quienes un buen beneficio estén acá en Mulchen y quieran estudiar, sí, esta carrera. Sí.
Me permite, disculpa, ¿sí? Me permite, yo creo que también hay otra cosa que resaltar acá, porque este convenio no tiene solamente que ver con el tema de las aulas, de hacer las clases, ¿verdad? Porque este convenio involucra que todo lo que signifique vinculación laboral temprana, el acercamiento al mundo práctico del trabajo, también lo vamos a hacer acá en Mulchen. O sea, Mulchen, el municipio, también nos ha puesto o ha puesto al servicio de sus estudiantes lo que tienen, digamos, sus puestos de trabajo, no sé, las construcciones, las obras, como para que los estudiantes vayan también a observar y mirar y vincularse tempranamente en el área. O sea, van a tener harto que mirar, porque tenemos hartas construcciones acá en la, acá en la comuna. Hartas construcciones, lo importante que van a poder realizar también sus bueno, prácticas acá y todo lo que tiene que ver en definitiva con lo que va a ser el desarrollo de su campo laboral futuro. Así que es una buena alternativa que ojalá, como bien lo señalo también, no solo los jóvenes, porque aquí pueden matricularse funcionarios, gente que les gusta el área de la construcción, maestros que a lo mejor nunca han tenido la posibilidad, hoy día la tienen. Sabemos que no es fácil pagar 4 aranceles lo que resta del año, pero todo en la vida cuesta, no hay nada gratis. Por lo tanto, si uno pretende llegar más alto, si uno quiere alcanzar algún título, hoy día tiene una oportunidad acá mismo en la comuna, guardando, por supuesto, las limitaciones que yo acabo de señalar y que a lo mejor el día viernes tienen que estar en la noche o en la tarde en Los Ángeles, el día sábado completo acá, pero sabemos que eso es una enorme ayuda también para quienes quieran seguir esta carrera. Y está abierta a todos los interesados, hombres y mujeres que les interese el campo de la construcción. ¿Y de cualquier edad? Y de cualquier edad, por supuesto. ¿El Liceo Crisol va a ser finalmente donde se van a realizar las clases durante los días sábados? Tengo acá en entendido que sí. Así que ahí vamos a tener uno de nuestros establecimientos educacionales también participando de esta nueva carrera de técnico en construcción. Nos despedimos de este programa, pero primero queremos que nos den las últimas palabras nuestros invitados. Señora Mónica. Bien, yo quisiera agradecerles el espacio. Una vez más reiterar el agradecimiento a don Jorge. La comuna ha sido bastante generosa con nosotros. Estamos muy contentos, muy esperanzados y nos vemos el segundo semestre con la carrera instalada. ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse? Hay plazo hasta agosto. Lo que pasa es que las clases comienzan el 1 de agosto, pero se pueden matricular hasta agosto, hasta la primera semana de agosto, segunda semana de agosto. Matrícula gratis. Matrícula gratis. Matrícula gratis. Una promoción al tiro. Alcalde, sus últimas palabras. Bueno, contento de finalizar este programa, de en definitiva también de concretar esta opción, de contar con esta carrera profesional acá en la comuna. Y por supuesto a quienes se inscriban, a quienes se vayan a matricular, les deseamos mayor éxito al respecto. Y por supuesto agradecerte, Mauricio, nuevamente de poder transmitir este programa a nuestra comunidad e informarles sobre todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias, alcalde. Y a ustedes en sus casas los invitamos primero a que revisen nuestras redes sociales y también nuestra página web www.munimulchen.cl. Nos despedimos hasta una próxima edición de Gestión Municipal.